Hace mucho tiempo, cuando este canal apenas si llegaba a los 100 suscriptores, tuve una afición por la saga GTA en el canal. Los suscriptores más longevos no me dejarán mentir, prácticamente todo el contenido del canal giraba sí o sí en la saga GTA, e incluso uno de los videos con más reproducciones tiene que ver con la saga GTA, tanto así que me vi en la necesidad de hacer algunas críticas con una edición bien culera, y con Loquendo como el nuevo valor agregado del canal. Sin embargo, The Sam Rules ha tenido grandes cambios y bueno, creo que es justo y más que necesario tocar este tema con una edición no perfecta pero sí considerable. Veamos cómo nos va en esta sección infravalorada del canal. Yo espero que bien. En 1997, una compañía desconocida llamada DMA Desync sacó a la luz un juego bastante polémico, donde el protagonista era un simpático malandrín que iba de aquí por allí, haciendo un túmulo sin fin. Contra todo pronóstico, el juego fue un éxito y en solo un año sacó dos spin-offs y una secuela. Cada juego estaba dirigido a las consolas de moda por aquellos días. Sin embargo, DMA Desync tenía dos opciones cuando estaba a puertas de un nuevo milenio: renovar o morir. El mundo de los videojuegos es un terreno de constantes cambios. Un día puede ser una saga entrañable y al día siguiente ya nadie te recuerda. O puede ser una saga revolucionaria que con el pasar de los días ves cómo tu existencia pierde sentido con cada nueva entrega. DMA Desync eligió lo primero y optó por un nuevo nombre y un nuevo juego. Es entonces que un 22 de octubre de 2001 conocimos a un DMA Desync rebautizada como Rockstar Games, que en una jugada muy arriesgada dio a conocer al mundo un juego que revolucionaría al género sandbox. Este juego se titula Grand Theft Auto 3 y el día de hoy les hablaré un poco sobre este simpático jueguito. ¡Comencemos! Cloud Speed es un ladrón que un día estaba haciendo un atraco a un banco, cuando de la nada su pareja Catalina lo traiciona y lo hiere de gravedad, lo que le permite escapar con todo el dinero robado. Lo que Catalina no sabe es que Cloud siguió vivo luego del disparo que esta le dio, y para su mala suerte, Cloud consigue escapar y ahora deberá hacer trabajos en el mundo criminal de la detestable Liberty City, si es que quiere consumar su venganza contra Catalina. Lo bueno. Miren, seamos sinceros, este juego es histórico por varias razones. Renovó el género sandbox con una libertad plena sobre la decisión del jugador. Si quieres, podías hacer las misiones, o podías relajarte asesinando gente o realizando trabajos secundarios. Se usó por primera vez gráficas en 3D y animaciones que no se habían usado ni imaginado para los títulos previos al GTA 3. Los gráficos eran los más detallados y realistas de la época para la que salió. Es más, son más detallados que los de Vice City o San Andreas. Quizá lo más llamativo sean aspectos como la historia, que dicho sea de paso, era pequeña pero segura de sí misma y dependía de todos los personajes. La música era prácticamente inexistente, pues no había melodías que acompañaran a las misiones, aunque sí había canciones que servían como relleno en las estaciones de radio, las cuales se encendían cada vez que conducíamos un auto. Otra cosa interesante de este juego es el aprovechamiento de toda la ciudad, Liberty City. A pesar de tener muchas limitaciones en comparación a sus sucesores, este GTA puede jactarse de haber dado lo mejor de sí con los ambientes, el clima, sus NPCs, y nadie puede criticarlo por el hecho de ser el primer GTA en 3D. Por ende, se le perdonan varias cosas, como las muertes absurdas al caer al agua, el inservible avión Dodo, el humilde medidor de vida y blindaje, el aumento de dinero por chocar autos, los sutiles guiños y curiosidades que elevaron a Loquendo a nivel leyenda, etcétera, etcétera. Ya para culminar esta parte, mencionaré que cada personaje en este GTA, a pesar de tener pocos diálogos y poca o nula participación en la historia original, es todo un mundo, cosa que sería marca registrada de la saga GTA, pues a partir de aquí veremos personajes enigmáticos y carismáticos que involuntariamente formaron parte de nuestros recuerdos, como Donald Love, Tony Cipriani, María Latore, Azuka Kassen, el sujeto que asesinó a su esposa para dársela de comer a los perritos, etcétera, etcétera. Cada personaje destaca por su personalidad, sus secretos o porque simplemente empatizaste con ellos conforme avanzabas el juego, algo que delata mucho el esfuerzo por parte de Rockstar por no aburrir al jugador y darle una razón para seguir con las misiones y no terminar gastando municiones.
lo malo. Seamos sinceros, no importa qué tanto escuchen en esta parte, lo cierto es que hay una razón de estos aspectos negativos, y todo se resume en el contexto, el presupuesto y la experiencia de Rockstar. Valgan verdades, este GTA 3 es el primero en muchos aspectos, por lo cual se comprende el por qué el protagonista no habla, por qué no hay muchas armas, por qué la ciudad se siente pequeña y por qué las misiones no son tan exigentes ni tediosas como las que veremos en futuras entregas. Grand Theft Auto 3 no tenía mucho dinero para marketearse más allá del boca a boca feroz de varios padres de familia en contra del juego y el deseo oculto de los niños por adquirir este juego. Tampoco contaba con los recursos necesarios para darnos un juego con mucha técnica o detallado muy adelantado para la época. Es por eso que a continuación les diré aspectos que casi mermaron la diversión. Lo malo del GTA 3 es el sistema de guardado, puesto que hay puntos específicos donde tienes que ir para guardar la partida. Son contados estos puntos, y si no los recuerdas, entonces te verás en problemas dado a que este GTA no contaba con una pantalla completa del mapa, solo su radar. A pesar de contar con simpáticas misiones secundarias, estas con el pasar del tiempo se volvían repetitivas, lo que te obligaba a jugar la historia original si es que querías quemar el tiempo, o ver si se activaba alguna otra misión secundaria. Otro aspecto negativo es el final del juego. Por más escaso que sea el presupuesto, ningún juego modesto te dará un final malo, o poco complicado. Vincente. Ejemplos hay muchos, como Outlast, Unravel, Limbo, etc. Aunque estoy seguro que dirán que son juegos actuales. Si nos remontamos a juegos de antaño, verán que mi posición no ha cambiado. Algunos ejemplos son Dragon's Lair, La Pantera Rosa, God of War, entre otros. El final de la saga GTA no es lo suficientemente épico como para que sientas que valió la pena haber acumulado dinero para desbloquear la misión final, pero al menos es entretenido y único en la saga, ya que es hasta ahora la única misión final donde el protagonista se retira del campo de batalla con su novia y con un estilo muy parecido al de las cintas de acción estadounidenses. Bueno, para ser la primera vez de Rockstar en el mundo 3D, no lo hizo tan mal. Diría más aspectos negativos, pero como ya mencioné, no importa si los menciono, porque todo depende del contexto, el presupuesto, a excepción del final, y la experiencia. GTA 3 es el primer GTA en 3D de la franquicia, y salió en un contexto donde este juego era bastante innovador e interesante en un mundo acostumbrado a juegos didácticos, de acción, aventura, etc. Asimismo, el presupuesto no era lo suficientemente alto, por lo que la versión final fue producto de una gran administración de los recursos, que en parte justifican un poco el final ligeramente convincente. Y por último, la experiencia de Rockstar en este juego no era lo suficientemente alta, pero el GTA 3 sentó las bases de lo que vendría a ser una franquicia rentable y mejorable con el pasar del tiempo. Algunos aspectos finales que martirizan un poco al juego son el poco extenso catálogo de vehículos en el juego, donde la ausencia de motos es notable, el poco compromiso con algunos villanos para la historia, el poco tiempo en pantalla de personajes como 8-Ball, Kenji, Salvatore Leone, etc. Fuera de eso, no hay mucho más que criticar. Liberty City fue un mapa excelente y una gran parodia a Nueva York. El clima, los ambientes sucios y algunos edificios hacen que esta ciudad sea recordable y algo entrañable. En síntesis, el GTA 3 marcó un antes y un después a pesar de tener claras limitaciones. Estas son comprensibles dado a que, bueno, valga la redundancia, era el primer juego de Rockstar y prácticamente era un experimento con todo en contra que afortunadamente terminó siendo un éxito. Ya sea por su modesta historia, la jugabilidad, el deseo oculto de los jugadores de romper las reglas o simplemente porque el juego es entretenido con todo lo que tenía. Al fin y al cabo, este juego tiene una calificación de 8. Innovó bastante en el género sandbox, aprovechó sus recursos haciendo que prácticamente Liberty City sea también el máximo protagonista del juego, e incluso no escatima en el lenguaje fuerte y las escenas gráficas, o al menos como estas eran consideradas en los entrañables años 2000. Lo chido de esto es que el GTA 3 fue solo la base de un juego que aprendería bastante de su antecesor, y sorprendería al mundo nuevamente, y no necesariamente por seguir innovando en el género, pero eso es materia de otra retrocrítica. Ya sin más que decir, no olviden darle like al video, suscribirse y compartirlo. Recuerden seguirme en las redes sociales y no olviden activar la campana de notificación. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.